Es momento de ayudar. Radio Noticias 920 lo invita a asistir a nuestro primer punto de acopio, donde podrá aportar con lo más valioso tu ayuda a Batopilas. La cita será en Pinturas Dual, ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar 4102, de 10 a 2 de la tarde. Este sábado tendremos la música de Tempestad de la Sierra e Innovación Norteña, además de sorpresas, ambiente familiar, y podrás conocer a nuestros conductores y conductoras. Ayúdanos a ayudar a Batopilas. Mega Radio y sus emisoras lo invitan. Esta campaña es gracias a DIF Estatal, Chihuahua Vive, Gobierno del Estado, Caritas Chihuahua, Instituto Chihuahuense del Deporte, PRI Municipal, Coordinador Estatal de la Tarahumara y Comunicación Social de Gobierno del Estado. Y estamos escuchando de fondo Cuando Te Perdí, esta canción de Johnny Sigal, este chico que fue uno de los finalistas de la Academia Bicentenario y que, bueno, muchos también conocen porque es el de romance con Esmeralda Ugalde. La verdad es que es un chico, fíjate, a mí me llama mucho la atención, Ale, que tiene una cantidad de fans impresionantes, ¿eh? Me imagino. A mí me parece, te voy a ser bien honesto, que no haya llegado al segundo lugar o tercer lugar de esa academia. Porque yo veo tantos fans en el Twitter, tantos fans en el Facebook, que sí se me hace muy extraño. No sé si por ahí a lo mejor no quisieron que ganara porque lleva a ganar Esmeralda y que también tiene muchos fans. O sea, los dos tienen demasiados fans. O sea, yo podría decir que se disputaron el primer lugar. Ajá. Pero bueno, ha logrado ir escalando en la carrera. Sí le dieron el premio del público, ¿eh? Sí. Ese le dieron el premio de una estación de radio. El público había votado por él, ¿eh? Entonces es extraño, pero bueno, Johnny Sigal tiene muchos proyectos, tiene muchas cosas de qué hablar y estuvo este domingo en lo que fue el estreno de la Academia Bicentenario y nuestro corresponsal, que hizo una cobertura verdaderamente espectacular este domingo, platicó con Johnny Sigal. Eso fue lo que dijo para los medios de comunicación Johnny Sigal. De las oportunidades que se me dieron en México, de la primera vez que me abrieron las puertas acá, y pues estar de nuevo acá te da como cierta emoción de saber las cosas con las que pasamos acá. Oye, unos consejos. Pues los consejos para mí, yo creo que el mejor consejo es que nunca busques ser alguien más, ¿no? Que seas tú mismo, porque al fin y al cabo esto es un programa de televisión. Se va a ver el talento, pero también se van a ver muchas otras cosas. Entonces, sea aquí en la academia o sea afuera, lo importante es ser uno mismo y tratar, por supuesto, de pisar firme, de pisar el suelo para seguir luchando por las cosas que quieres. Realmente no tratar de buscar ser alguien y ser un productor. ¿Qué te hace sentir que Don Antero siga hablando palabras fuertes contra su hija y al padre? Pero es que nunca dijo un día esa palabra que mira, como te parece. Yo prefiero decir que yo soy una persona respetuosa. Yo creo que lo que está enfrente no necesita anteojos, ¿no? La gente sabe que Esmeralda es una persona increíble, que está creciendo, que su único pecado quizás ha sido querer surgir y querer venirse acá a trabajar y hacer cosas, y estoy seguro que le van a salir un montón de cosas excelentes. Yo respeto mucho la opinión del señor, he tenido la oportunidad de hablar con él en algunas oportunidades, pero bueno, ya son cosas que tienen que ver con personalidades, ¿me entiendes? Ya no tiene que ver, yo no me lo voy a tomar muy personal. Esme es una persona que va a callar muchas bocas dentro de muy poco y va a demostrar de qué está hecha, ¿no? Yo tenía miedo de que incluso tú fueras malicioso y la fueras a utilizar de allá y llevarla a otros. Bueno, señores, ya ustedes lo están viendo, estamos a punto de cumplir un año juntos y más felices que nunca y contentísimos y tratando de apoyarnos unos a los otros, y aquí estamos. Ahí está la entrevista con Johnny Sigal. Fíjate, es bien interesante lo que dice. Bueno, punto número uno, quiero comentarles que ayer en el Twitter, Esmeralda Ugalde me agradeció los comentarios que hice hacia su persona. Yo le digo, no tienes nada que agradecer. Realmente lo que yo opino sobre Esmeralda, tanto lo digo públicamente como se lo digo en persona, me parece una chava muy inteligente,
creo que es muy lógico que se hubiera ido al Distrito Federal. Me parecería tonto que se hubiera quedado en el rancho, con todo respeto. Cuando es ganadora de un concurso, creo que tiene todo el derecho de luchar por sus sueños y por su relación también. Y me lo agradeció en el Twitter y eso me llamó mucho la atención. Agradezco enormemente a Esmeralda que haya tenido esa atención. Y también a todos los tuiteros, a todos sus fans, que también estuvieron ahí todo el día comentando la entrevista y también lo que había yo platicado de Esmeralda. Y Johnny, la verdad es que es un chavo bien talentoso, venezolano, tiene una carrera muy interesante. Creo que es uno de los que puede despuntar más de esa generación, ¿eh? Si lo apoyan como deberían, yo creo que puede ser una gran figura, ¿eh? Porque tiene físico, es un chavo galán. Guapísimo que está, y de también canta súper bien, ahí lo estamos escuchando de fondo, canta súper bien. Se ve muy delgada y se supone que aumentas algunos kilitos,